Todos los niños van adelante. Que no le diga a los niños que se vienen del fondo. A validarnos con lo que ya se trabajó en el plan integral. El de mi hija es jóvenes, de verdad que muy contento. El día de ayer tuvimos una actividad en la CONAFOR y quedamos que el día de hoy, en este bonito espacio que es un patrimonio de Veracruz, un patrimonio también de los banderillenses, poder hacer esta clausura del curso de verano. Y creo que nos faltó el aplauso más importante para todos los niños que participaron en este curso de verano. Muchísimas gracias, niños y jóvenes de nuestro municipio. Pues este curso de verano tomó un giro ambiental. Así es que el día de hoy, en esta alianza con la CONAFOR, agradecerle al doctor su amabilidad de otorgarnos también plantas que son las que vamos a entregar y las que vamos a sembrar en un momento más, que representan la vida en general a través de estas acciones. Lo que sí, que nos queda muy claro, y ya lo comentábamos ayer en su taller, que nos genera todo lo que nosotros somos, ¿no? En la protección de nuestra vida en general, a través de la siembra de estos arbolitos, dijimos que nos produce oxígeno, dijimos que nos atrae la lluvia, que nos protege de todo lo que estamos viviendo hoy en día, que es estos cambios climáticos. Iniciamos con la niña Alison Velasco Ávila. Emanuel Macías Herrera. Camila Reyes López. A ver, voltea para acá, mamá. Voltea. Allá. Tu reconocimiento, voltealo, mi amor. Eso. Viene Hilario Enrique López Pelayo. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría. Tu reconocimiento, Francisco Uriel Hernández Solano. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó. A continuación, solicitamos la presencia de Rogelio García Ortiz. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. A César Jared Contreras López. Fue a la sombra de mi árbol, donde perdí la inocencia, yo solito la perdí. Luego fue tiempo de estudio. Emilio Juárez Cortés. Tiene por acá otro integrante más de este grupo de jovencitos que estuvieron en este curso de verano. De Noé Pompeyo Morales Castillo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Con el niño Alberto Colín Barradas.
ese árbol que plantamos. A cada uno de ustedes se lleva un bonito recuerdo que planteamos juntos para que sus compañeritos se animen de regresar a esta área para que más adelante vayamos ubicando que nuestro arbolito que sembramos el día de hoy siga creciendo. Siembralo, mija, y échale la tierra. Hola, papi, Un poquito más arriba. Vente, vamos a buscar. Y Lupita. No, pero está aquí. Leti, ven. Yo también.